Bien, amigos, llegamos al segmento final de Idioma Deporte por el día de hoy, repasando, por supuesto, toda la actividad concerniente a la competición en el vigésimo Rally Náutico Sur del Lago en honor al señor Luis Lugo. Alberto, fue todo un éxito a nivel de medidas de seguridad esta competición. De igual manera, hay que destacar que todas las lanchas llegaron a buen puerto, como se dice en términos marítimos, llegaron sanas y salvas, y de igual manera fue un compartir bien interesante con todo lo que son esas comunidades fluviales e hídricas a lo largo y ancho de la geografía de nuestro más importante estuario de agua natural, como lo es el lago de Maracaibo. Bueno, luego de 4 días de competencia, tenemos que decirles que los ganadores de este rally, el cuadro de medallas quedó conformado de la siguiente manera. Esperamos por nuestro equipo de producción. Vamos a verlo a continuación. Señora, adelante. Aquí lo tenemos en la categoría TFA, en la lancha, la embarcación Scorpion o Scorpion. Tenemos al señor Juan Castillo, quien quedó en la primera posición, seguido de nada más y nada menos que la embarcación Virginia, a bordo de Nelson Barrios, y seguido de la Beba por el señor Jesús Tan. Sí, señor, en la categoría TFSA tenemos a la embarcación Chiquilla del señor Romero, en el segundo lugar Trazadora del señor también de su hermano Romero, y Absolute del señor Antonio Romero, sí, efectivamente. Señor, sí, señor. También estamos viendo en la categoría TFB Titanium 4 del señor E. Romero, One to One en el segundo lugar del señor Antonio Romero, y Challenger del señor Ernesto Gutiérrez. Sí, señor, de igual manera hay que destacar en torno a la categoría TFS, tenemos a nada más y nada menos que el señor Euroquendo en la primera posición, también tenemos a Salinas a bordo de la embarcación Goleta en la categoría VTA, de igual manera la embarcación Bebella en esta misma categoría con el señor Rubio en la segunda posición. Sí, señor, estamos viendo los premios especiales, el campeón lleva palo fue el señor Tidelio Rincón, el pequeño realista fue el señor Juan López, el guatanero del año fue el señor Ever Salinas, y la dama marinera fue la señora Mariela de Castellano. Sin duda alguna, que felicidades a todas estas personas que estuvieron compitiendo a lo largo de 4 interesantes y deportivos días en lo que fue esta edición número 20 del Rally Náutico Sur del Lago, y esperemos que el próximo año, la edición 2013, la edición número 21 de esta competición, se pueda lograr mayor cantidad de participantes, mayor cantidad de apoyo, por supuesto, de lo que son los entes gubernamentales, al igual que la empresa privada, que siempre debe aportar su granito de arena para que este tipo de competencias lleguen a buen puerto y se den de la mejor manera posible. Mira, lo importante de difundir este tipo de deportes es que la gente no conoce lo interesantes y lo emocionantes que son, y para toda la familia, habían personas que viajaban, toda su familia que competían en este rally, toda su familia, y hasta el niño más pequeño tenía algo que decir. Quien también tiene algo que decirnos es el señor Héctor Ávila, que nos dio esta entrevista que vamos a presentar a continuación, luego de terminar el rally, apenas llegamos a lo que era el Puerto Seguro, en la ciudad de Maracaibo, y nos da sus impresiones acerca de en ese momento, cómo se sentía. Sí, señor, vamos a verlo a continuación. En esta cobertura especial que Idioma Deporte y Atel Americana de Televisión han hecho de lo que es el Rally Sur del Lago en el año 2012, en su edición número 20, nos acompaña en esta oportunidad el señor Héctor Ávila de la lancha One to One. Héctor, bienvenido otra vez a Maracaibo, ya ha terminado esta carrera de 5 días por todo lo que es el sur del lago de Maracaibo. Háblanos un poco acerca de las impresiones. Bueno, de verdad el rally estuvo bastante difícil este año debido a que los ríos estaban bastante bajos, pero logramos pasarlo todos y esto fue un éxito. Aparte de muchas complicaciones y mucha gente que hubieron problemas, pero pudimos llegar al objetivo. Cumplir con el rally, llegar a cada pueblo y darle a cada quien su granito de arena que le llevamos cada quien. ¿Cómo vino tu lancha? ¿En qué lugar quedaste? ¿Cómo estuvo la clasificación, la parte deportiva del evento? Háblanos un poquito acerca de eso. Bueno, mi lancha en verdad se portó bastante bien, no hubo problemas. Mi lancha, creo que estoy en uno de los puestos, no sé si primero, segundo, tercero, pero estoy ahí. Lo importante es que, bueno, no hubieron accidentes, todo estuvo excelente, la gente fue calidad todo, la gente de los pueblos nos recibieron con mucho amor y nosotros le dimos a donde pudimos. Con respecto al recorrido, ¿cuál fue el tramo que más disfrutaste? ¿Cuál fue el tramo que más te gustó? Bueno, cuéntale a nuestros televidentes. Bueno, el tramo más difícil fue el de encontrado el Congo. De verdad fue bastante fuerte, los ríos estaban muy bajos y mucha arena, el cual yo tuvimos todo que maniobrar demasiado bien las lanchas para poder entrar a los ríos. Mucha arena, bueno, en verdad muchas complicaciones. Un mensaje para todos los fanáticos de los deportes en general y de los deportes náuticos que te están viendo en este momento a través de la señal de Atel Americana de Televisión y que quieren unirse a este tipo de iniciativas. ¿Qué consejos les das tú? ¿Qué recomendaciones les das tú? Bueno, de verdad esto es un deporte muy bonito. De verdad lo hacemos con mucho amor y esto es para el que siente, que tenga sentimiento de hacer esto. El que le guste, hágalo, que esto es una experiencia vivida, esto es lo máximo. De verdad, nosotros comimos mucho pan, con jamón y queso, bastante.
No sabemos qué es un espagueti, pero disfrutamos como nadie. Bueno, muchas gracias, Héctor. Ha sido un placer tenerte en nuestro programa. Gracias a ti. Y nosotros continuamos con más de Idioma Deporte. Bueno, importantísimo, Alberto, ¿no? Sin duda alguna, la participación de estos atletas. Sí, señores, hay que decir que el señor Héctor Ávila fue el ganador de la categoría TFB en su lancha. Lo tengo por acá, one to one. Y bueno, una participación de verdad destacada dentro de lo que fue el Rally Sur del Lago. Y ver sus impresiones, yo creo que cuando el señor Héctor vea este programa se va a emocionar muchísimo. Sí, señores, estamos viendo también los ganadores de lo que es el Rally Sur del Lago. Estamos viendo al señor Juan Castillo con Scorpion en TFA, en TFAS, el señor Edgar Guerrero de Chiquilla, en TFB el señor Héctor Ávila, quien nos acaba de dar esa importante entrevista, en BTA el señor Sergio Salinas de Goleta, y los premios especiales, como ya lo dijimos, el campeón lleva palo, Tidelio Rincón, el pequeño realista Juan López, el guatanero del año, el señor Ever Salinas y la dama marinera, la señora Mariela de Castilla. Sí, señor, felicidades entonces a todos estos grandes competidores. Esperemos, por supuesto, que en el año 2013 estaremos, como siempre, todo el equipo de Idioma Deporte, llevándole las incidencias no solo de los deportes náuticos, sino de todos aquellos deportes no tradicionales, por igual, el béisbol, el baloncesto y el fútbol, dicen presentes aquí en Idioma Deporte. Momento de despedirnos, Alberto. Como siempre, ha sido un inmenso placer compartir con todos ustedes, y en la próxima oportunidad tendremos muchísimo más del maravilloso mundo del deporte, por supuesto, en Idioma Deporte por ATEL Americana de Televisión. Con ustedes será hasta una nueva oportunidad y que estén muy bien. Hasta luego.